Hola, soy Felipe Pérez. Bienvenidos a Felpers Technology, el canal que te ayudará en tu viaje por la tecnología de TI. Para obtener más contenido de tecnología, dale like y suscríbete a mi canal para recibir una notificación cuando publique más videos. Ahora sí, comenzamos con la lección. Este cabezal es de una impresora de inyección de tinta L575 Epson. Ya no está funcionando bien. Sí imprime, pero pone algunas rayas y se le da mantenimiento de cabezales desde el software. Funciona un tiempo, después otra vez muy rápido deja de imprimir. Entonces lo que vamos a hacer es darle una limpieza con este líquido que dice Premium Cleaner, limpia y lubrica. Entonces vamos a limpiar este cabezal, digamos que el que requiere mantenimiento. Está bastante, pues bastante sucio. Si este producto funciona, pues se los recomiendo, y si no, pues ya les digo qué sucedió. Traje este recipiente porque seguramente en el momento de que empecemos a inyectarle el líquido va a escurrir, entonces voy a hacer que caiga en este balde. Y también no está por demás, tengo aquí toallas para limpiar. Entonces voy a prevenirme algunas toallas en caso de que sea necesario. Ahora sí, hay que poner esta jeringa aquí, presionarla así. Aquí están las conexiones eléctricas, así que es bien importante que, si está jalando tinta, a ver si yo empiezo a apretar, exactamente ahí está saliendo la tinta, ahí la vemos. Si alcanzas a ver que va a salir tinta, exacto. Aquí viene lo interesante. Voy a ponerlo aquí así. Debo de cuidar muchísimo esto. Y lo que voy a hacer es esto. Voy a ponerle líquido por aquí. Así. Y ahora voy a aplicarle la presión para que vaya saliendo. Ahí va. Ahí va, ahí está cayendo. Ahí está limpiando, exactamente, parece una regadera, no sé si se alcance a ver, pero es como una regadera. Ahí limpió bastante bien, ¿eh? Se ve que hizo una muy buena limpieza. No sé si se alcance a ver en la cámara, pero limpió bastante bien el primer inyector.
dejarlo aquí. Siguiente, ese fue el primer inyector. Vamos a desprender. Oh, se amarró bien. Ahora vamos al segundo inyector. Tenemos que meter bien la manguera aquí. Ahí está. Voy a ponerlo aquí porque no quiero que se me vaya a caer a donde está el líquido. Voy a tirar esto. Ya lo vacié. No quiero que me vaya a suceder que se me caiga el inyector y se me moje la conexión, y entonces eso sería una desgracia. Lo voy a dejar aquí así. Voy a aplicar el líquido. Pero lo importante es que vea que vaya limpiando bastante bien el inyector. Entonces, a ver si se alcanza a ver cómo sale el chorro. A ver si lo alcanzamos a ver. Ahí va. Ahí está saliendo el chorro. Y si sí está muy... No sé si se alcance a ver. El anterior se veía mejor, pero aquí está saliendo. A ver si... Este sí me cuesta más trabajo. Creo que este está más tapado. Pero ahí va. Está saliendo. Y se ve cómo está cayendo el chorrito. Eso. Creo que el negro estaba más sucio. Excelente. Vamos a dejarlo este ahí. Ahí está. Ahora sí, el siguiente. Ahí quedó. Está limpiando. Ojalá que se alcance a verla como cae, para que tú puedas ver el funcionamiento. Ahorita que termine, voy a aplicarle otra, una más, una pasada más al negro, que fue el primero. Ese está bastante sucio. Y se ve que va bastante bien. Eso. École. Ahí está. Y por último, igual lo voy a dejar acá. No quiero que se me vaya a caer y entonces se me dañe la conexión. Y lo ponemos en el último. Y vamos con el último, que es el azul. A ver si lo ves. Ahí va, ahí está saliendo. No sale completo. Ahora sí ya empezaron a salir todos los, así como un abanico, se ve. Vamos a darle más presión.
Parece que sí está limpiando. Ojalá. Ojalá porque esta pieza es bastante cara. Y si esta pieza no llegara a funcionar con la limpieza, entonces eso indicaría que prácticamente es mejor comprar otra impresora porque el cabezal es una de las partes que cuesta más de una impresora y el costo, bueno, el costo sí está casi al 50, al 60% del costo de una impresora nueva, entonces después es mejor comprar una nueva. Pero vamos a hacer el intento con este producto que costó muy económico. Y en la reseña que puso el vendedor dice que es muy bueno. Y no quise quedarme con la duda antes. Antes de decir que la impresora ya no funciona. Ya limpiamos la charola y voy a darle una limpiadita porque quiero ver cómo queda el líquido una vez que aplique una limpieza más. Primero quería ir viendo cómo iba funcionando. Ahora aplicamos y se ve muy bien, muy buena limpieza. Ya no se ve sucio el. Voy a aplicar al siguiente. Ahí está. También ya no sale. El líquido ya no sale sucio y se ve parejo el chorro, se ve parejo. Lo estoy poniendo, le estoy metiendo presión para que limpie bien, que tenga una buena presión. En el último y ahí está. Se ve que tinta ya no hay y el chorro que sale se ve muy muy parejo. Parece que estoy dando un buen mantenimiento a este cabezal. Ahora que lo pongamos en la impresora, nos va a decir si efectivamente este líquido, limpió bien. Primero, el líquido ya no se ve verde. Quiere decir que limpió bastante bien. Esta conexión, que es electrónica, no se mojó, no se ensució, porque si se moja, entonces adiós, adiós inyector. Entonces hay que limpiar. Muy bien, que no vaya a tener una gota que se me vaya a ir a los inyectores, a la conexión electrónica y entonces dañe completamente el inyector.
Esto fue un mantenimiento, pero es mantenimiento para que vuelva a funcionar. Y este inyector parece que quedó hasta brillante, se ve. Vamos a utilizar esta solamente un leve, ahí está, y un leve, una tocadita nada más, ahí está. Ahí está mi inyector que quedó limpiecito. Con este líquido voy a pasarle aquí a los laditos. Nada más. Parece que el inyector quedó muy limpio. Y aquí está. Con esto damos por terminada la limpieza del inyector con esta jeringa, este líquido y mi herramienta. Todo se ve perfecto. Pues muchas gracias. Más adelante te digo cuando ponga el inyector. Te pongo una reseña para ver qué tan bueno fue este producto. Conste que eso no me están pagando, así que solamente estoy dando una reseña. No tiene que ver nada con venta de productos. Y la limpieza de esto es bajo tu responsabilidad. Tú tienes que asegurarte de que si destapas tu impresora y haces la limpieza del inyector, primero que nada tengas cuidado de que esta sección no se moje. Si se moja, hasta ahí llegó y entonces mejor compra otra impresora. Hasta pronto, amigos.